Hello. Buenas noches, teacher. Hi, happy Friday. How are you today? Yes. You're fine? Did you have a good day? Are you fine? Are you doing work? I am doing great. Do you have a good day at work? Yes. Nice. Cansado. You're tired. Usted también. Yeah, a little, cansado. But yeah, fortunately, yeah, tomorrow, yes, Saturday, and I don't have to work. So I'm going to rest. Yes. Yes, yes. Okay, see, just 7 are in. I guess that maybe it's because of traffic. We're going to start by practicing the conversation yesterday we were in this one. Just let me sure that. Okay, here we were yesterday, and we were supposed. Okay, Jose Arnoldo, that's okay. All right, so we practiced this in groups. I'm going to play the recording again so that you can review what you did yesterday with this conversation. And after that, I'm going to allow you some time for you to repeat it. Then we're going to get back to the main section and practice together. Ahorita vamos a repetir igual que ayer con los micrófonos en mute. Y voy a ir pausando para que ustedes puedan repetir después de escuchar, siempre con el micrófono en mute. Y luego vamos a ir a las secciones un ratito para practicar, ya que ayer no fue, fue un tiempo muy corto. Pero ahora vamos a practicar más y luego los voy a escuchar en la sección principal. Vamos a compartir sonido. Okay. Page 88, Exercise 6, Conversation, Ordering a Meal, Part A, Listen and Practice. May I take your order? Yes, I'd like the spicy fish and rice. All right. And would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I'd like a large iced tea, please. Okay. Let's remember that you have this conversation in the material that I sent yesterday and a few minutes ago as well. So we're going to go ahead in the breakout rooms and practice. Remember that intonation is also important. So whenever you're making a question, you have to get the proper intonation. And also for the, if you find a comma, a period, you have to make a short pause. So to sound more natural, okay? Let me see, I think it's 3 rooms and then I'm going to join the rest of the people who comes. Okay, there you go. It's your chance to practice.
Así intercalada va. Ah, pero ya vino la teacher. ¿No puede permitir habilitar la pantalla, teacher? Compartir. Ah, no es ella la teacher. Yeah, it's done. Ya la estabilité. Thank you, teacher. May I take your order? Andrea. Once again, try to do, may I take your order? May I take your order? Yes, I like the spicy fish and rice. All right, and would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I like a large iced tea, please. May I take your order? Yes, I like the spiced fish and rice. All right. And would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have... Ah, dice Helen que no puede ahorita porque queda de última. Ok, Noemí, entonces. De acuerdo. Bueno, Juan Noemí. Necesitaba algo, me salió un mensaje que usted pidió ayuda. Sí, teacher, usted... fíjate. Queremos la página porque... ¿Se las mandé por WhatsApp? No sé, bien pequeña se ve y no alcanzo a ver las letras. Se las mandé por WhatsApp, ¿alguien puede compartir? No nos deja compartir. No tenemos nada. Ah, hoy sí ya podemos. Ya puedes. Sí, es que no se podía. Ah, va. Okay, ahí está. Gracias, teacher. Okay. Gracias. Thank you, teacher. Ahí está. Vaya. Sí. Vaya, si quiere empiece, tenía 9,000. Ok. Bueno, no, pero usted iba a empezar, Juan, con María. Sí. Vaya, porque él le va a incorporar otro momento. Sí. Va, démosle pues. Usted puede ser el server. María va a ser el server. Ok. Ok. May I take your order? Yes, I did like that fish and rice. All right. And okay, would you like else? Okay, Juan, repita otra vez. Yes. 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 I'd like. I'd like. No, I'd like. I'd like. The spicy. The spicy. Fish and rice. Fish and rice. Okay, good. Continue. Okay. All right. And would you like a salad? Yes, I would like a mixed rice salad. A mixed? I mix green salad. Thank you. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I like each dish, please. Iced tea, I'd like. Iced tea, I like. Large iced tea. I should. Please. Dish, please. Yes, I like each dish, please. Yeah, may I take your order?
I like to buy six and rice. All right. And would you like a salad? Yes, I have a meat. Okay, what kind of dressing would you like? Wood. We have blue cheese and vinaigrette. And would you like anything to drink? Yes, I would like large iced tea. Ahora inicia usted. May I take your order? Yes, I like spicy fish and rice. All right, I would like salad. Yes, I'll have a Mexican green salad. Okay, what kind in this bit of
Okay, let's say if we have two volunteers to role play the conversation, you can raise your hand. May I like your order? Belén, Belén, perdón. ¿Quién iba conmigo? Ni a Noemí. Helen. Hola, hola. Vaya, démosle pues. Okay, bueno. Usted empiece, después yo. Okay. O al revés. Your order. Yes, I like Thai fish and rice. All right. I would you like a salad? Yes, I have a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinegar. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I like icy dish, please. Okay, thank you so much for your participation. Let's raise your hand, other two participants. Delmi and Andrea, thank you so much. May I take your order? Yes, I like the spicy fish and rice. All right, and would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I like a large iced tea, please. Excellent. Thank you so much. It's just one thing, solo una cosa aquí con los, cuando vemos una terminación en ed, no se pronuncia ed. Acuérdense que son tres pronunciaciones, las del simple past. No sé si las vieron con el teacher anterior. Sí. Ok, entonces, ¿cómo se pronunciaría esta palabra? Mixed, excelente, mixed. Andrea, mixed. Ajá, como con un sonido T al final, mixed. No pronunciamos mixed, but you did a great job. Solo es como para reforzar, recuérdense que el ejercicio es para ayudar con pronunciación, no. Y para eso sirve que ustedes participen, para saber y hacer recordatorios así, ¿verdad? Y you did an excellent job, lo hicieron muy bien, sonó bastante natural, muy bien. Thank you so much. Do we have another two volunteers? Rafael, thank you so much. And Judy, thank you. May I take your order? Okay. May I take? Yes, I'd like the spiced fish and rice. All right. I would you like a salad? Yes, I have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Se fue la compañera, ¿o qué pasó? Okay, it will be, yes, I'd like a large ice tea, please. Okay, just great job. Excelente. No sé qué pasó con la compañera. Hola. Me sacó el inter, teacher. Sorry. Oh, sorry. Okay, but you did a very good job. Solo le faltó la última frasecita. Recuerden que la primera pregunta se use el may I, se une may I. So, tenemos que hacerlo de un solo, no es may I. May I take your order? May I take your order?
but you did a very nice job. Thank you so much for your participation. Do we have another two volunteers? Two more volunteers. Marisela, thank you so much. And Moises, thank you. Okay. May I take your order? Yes, I'd like the space fish and rice. All right, I would like a salad. Yes, I'll have a mixed green salad. Okay, one kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I'd like a large iced tea, please. Okay. All right, thank you so much. Let's repeat it here. Anything. Anything, anything. Excellent, anything. Okay. One more time, anything. Anything. Uh-huh, large. Anything. Large. Large. Okay, thank you so much. Okay, moving on, this is a very important topic. This kind of sentences or short answers help us to show agreement or disagreement. No sé si ya las habían visto antes. ¿Cómo contestar usando so and to, neither and either? ¿Ya habían visto esto anteriormente? ¿No? I don't remember. Now that you recall. I don't know. Es nueva esa para nosotros. Es como decir yo también. O yo tampoco. Etcétera. Pero vamos a hacer una combinación. Solo déjenme revisar asistencia. Solo veo 15, pero igual ya les dimos chance a los demás que se unieran. Se la había olvidado. Dándoles chance porque hay bien poquitos. Sería una lástima que no les den su diploma porque les falte tiempo de conexión, ¿verdad? Pero bueno, a ver, veamos, recuerden encender la cámara y decir present as soon as you hear your name. Andrea Larena. I'm here. Thank you so much. Belén Batres. I'm here. Carlos Mario Avedaño. Carlos creo que escribió que se iba a conectar tardecito. Carmen René. Delmi Guadalupe. Present. Thank you. Francisco Nehemías. Francisco Nehemías. Helen Dionelli. I'm here, teacher. Thank you, Helen. Let me check here. It is Joanna. José Arnoldo. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Juan Ricardo Menedemo. Present, teacher. Thank you. Kenia Cecilia Ruiz. Kenia Cecilia. Moisés Alberto. I am here, teacher. Thank you. Noemí Albertina. Present, teacher. Thank you. Se me hizo que la vi por ahí. Rafael Antonio. Present. Thank you. Reina Margarita. Present. Thank you. Rubén de Jesús. Present, teacher. Thank you, Rubén. Stephanie Guadalupe. Judy Araceli. Present, teacher. Thank you. José Rudy Acevedo.
José Rudy. Ana Mercedes. Ana Mercedes. María Angélica. Present. Thank you. Imelda Elizabeth. Present. Thank you. Susana Esmeralda. Okay. Let's continue then. Esto, como les decía, son maneras o respuestas para mostrar que estamos de acuerdo o en desacuerdo. Es similar a decir yo también, yo tampoco. Y esto es como un juego de palabras. Si ustedes pueden ver, acá dice, si alguien a usted le comenta, I like Japanese food a lot. Si es afirmativo, podemos decir so do I, o I do too. Okay. Permítame un segundo. Maricela, sí, los mencioné a todos, pero ya vamos a pasar lista otra vez. Okay. Eso es cuando estamos respondiendo afirmativo, cuando quiero decir yo también, o vamos a contestar con so o to. La diferencia es que el so va al principio. Por ejemplo, si alguien le dice I like Japanese food a lot, y usted quiere decir yo también o a mí también, puede hacerlo con so o con to. Pero si lo va a hacer con so, el so va primero, so do I. So do I. O I do too. I do too. Y si no está de acuerdo, no le gusta, en ese caso decía I don't like it very much. Si ven abajo, dice I am crazy about Italian food. Y aquí está contestando so am I o I am too. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Se fijan en algo? ¿En esas dos? The verb to be. Uno está con verbo to be y el otro. Auxiliar do. Y si se fijan en el tercero, singular. Tiene otro auxiliar. El can. Okay. Voy a silenciar. Si tienen alguna pregunta, pueden habilitar el micrófono. Vamos a ver. Teacher. Diga. Pues, porque ahí está singular y plural y el otro era Aikenba. No tiene que ver nada con singulares y plurales. Es algo nada totalmente que ver. Diferente. No. Muy diferente. Bueno. Uh-huh. Thank you. Ok, entonces, tienen que ver, por ejemplo, esta oración, I like Japanese food a lot, está con un verbo en presente simple que no tiene nada que ver con el verbo to be. Entonces, como ya lo vieron desde el básico, cuando estamos usando cualquier verbo que no sea el to be, la respuesta va a ir siempre usando el auxiliar do o does si es tercera persona. Por eso es que aquí se está usando do para responder. So do I. Y si vamos a usar el to, entonces to va al final y vamos a poner I do too. So el orden también es diferente. Si ponemos so al principio, luego va a ir el auxiliar do y al final el sujeto. Pero si voy a contestar con to, entonces va primero el sujeto, después el auxiliar do y luego el to. Okay. Y si dice, a mí no me gusta mucho, es I don't like it very much. Como saben que para hacer negaciones en presente simple es don't or doesn't. Okay. En la segunda vemos que dice I'm crazy about Italian food. Entonces en la oración el verbo que se está utilizando es el to be. Y como ya vimos en básico, donde hay to be, no hay auxiliar. Do ni does. Okay. No son como dos cosas separadas.
Entonces contestamos usando el to be también. So am I o I am too. Y si es negativo, igual vamos a hacer la negación con to be. Oh, I am not. Okay. Es como ir jugando con eso. Aquí dice, I can eat really spicy food. Estoy hablando que tengo esa habilidad. Yo puedo hacer eso. I can eat really spicy food. Entonces vamos a contestar con el auxiliar can para decir si yo, ah, yo también. So can I or I can too. Y si es negativo, pues cannot. Okay. I can't. Really? I can't. Right? Y para hacer una negación, para decir yo no o a mí tampoco, para decir no, tenemos las dos formas de hacerlo, que es neither y el either. Creo que ya habían visto estas palabras anteriormente, ¿verdad? Either y neither. Neither ya es negativa. Entonces, cuando usamos neither, va a ir al principio. Y para usar either, entonces sí vamos a usar una negación primero y él va a ir al final. Vemos aquí este ejemplo que nos dice, I don't like salty food. No me gusta la comida salada. Entonces, si usted quiere decir, yo tampoco, a mí tampoco, puede decir, y volvemos a lo mismo, aquí ven que está el auxiliar do, pero en negativo, ¿verdad? I don't like salty food. Entonces, vamos a contestar con do. Solo que aquí, como voy a usar la palabra neither y esa ya es negativa, ya no pongo negativo al auxiliar. Diga, Juan. Dice Belén que tiene problemas. Sí. Que tal vez se incorpora otro momento. Gracias. Entonces, aquí ya es negativo la palabra neither. Solo recuerden que si van a usar neither, el auxiliar que estén utilizando va a ir en su forma simple, ya no es necesario conjugarlo a negativo. Neither do I, igual el orden, hay que ver, primero va neither, después el auxiliar y por último el sujeto. Neither do I. Si voy a usar either, entonces ahí sí tengo que conjugar el auxiliar en negativo y voy a poner primero el sujeto. I don't either. Ok. Y bueno, si de repente usted dice, oh, a mí sí me gusta, oh, I like it a lot. Ok. Like, como una oración simple, en presente simple. Y aquí vemos que está con el verbo to be. I'm not in the mood for Indian food. No estoy de ganas o de humor para comida india. I'm not in the mood for Indian food. Entonces, como está con el to be, en este caso, I'm por el sujeto, vamos a contestar usando el mismo to be. Y si vamos a contestar, ay, yo tampoco, usando neither, neither va a ir al principio, luego el to be y luego el sujeto. Neither am I. Neither am I. Y si uso el either, va, acuérdense, I am not either. Hay que ir viendo el orden también. Y recuerden que cuando usen either, sí vamos a tener que usar una palabra o un negativo. I can't stand fast food. ¿Qué quiere decir esto? I can't stand fast food. No soporto la comida rápida, no la soporto. I can't stand fast food. Y como va con el auxiliar can, vamos a contestar siempre con él. Si voy a usar neither, neither can I. Si voy a usar neither, I can't either. Y si de repente usted dice, oh, I love it. Simple, right? Esta es práctica. Es como ir jugando con eso. Ya lo vamos a practicar. Ok, we have Imelda. Dígame. I have a question. I have heard the short answer, me neither. That is correct. Me neither. Me neither. Sí, es correcto. Ok. Es como decir, el me neither es como, digamos, la vieja confiable, ¿verdad? Esa la puede aplicar en cualquier
sin estarse pensando en qué auxiliar va o qué verbo. Muy buena pregunta. ¿Alguna más? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, luego tenemos vocabulario. Acuérdense que estamos viendo comida, restaurantes y cuestiones así. So it's vocabulary that's going to be useful. Let's see. We have healthy. Healthy. Happy. Salty. 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 Spicy. 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 No lleva ninguna E acá. Spicy. Spicy. Blonde. Blonde. Greasy. Greasy. Rich. Rich. Delicious. Delicious. Okay. Questions about vocabulary? So if I say, I don't like, I'm going to write it in the chat. I don't like. Okay, that's the sentence. I don't like pollo campero because it's too greasy. I don't like pollo campero because it's too greasy. What about you, Imelda? Neither do I. Neither do I. Okay, excellent. Neither do I. Mm-hmm. Entonces, vamos a hacer otra. I can eat pizza every day because I love it. I can eat pizza every day. María Angélica. Quizás no está. Noemí. I can eat pizza every day. So can I. Excellent. So can I. Very good. So I see that you have understood the topic. So we are going to move to the next exercise. Write the responses to show agreement with these sentences and then compare with a partner. You have 10 sentences here. I'm not crazy about French food. I'm not crazy about French food. I can eat any kind of food. I think Mexican food is delicious. I can't stand greasy food. I don't like salty food. I'm in the mood for something spicy. I'm tired of fast food. I don't enjoy rich food very much. I always eat healthy food. I can't eat bland food. Now, let's respond. Let's write the responses about your own information to show agreement with these sentences. Les voy a dar un tiempito para que ustedes escriban sus respuestas a estas oraciones. Tomando en cuenta lo que vieron anteriormente, les voy a dejar ahí la pantalla y ustedes pueden ver tal vez en su móvil la diapositiva anterior para que vayan consultando el cartelito que acabamos de ver. Ay, se movió. Okay, this one.
Yo moví. No, no, Juan. Perdón. No. A mí me echó la culpa. Sí, Juan. Este, quiero guardarlo en el celular. ¿Puedo? ¿Qué quiere guardar? Esto para hacerlo. Pues sí, todos lo tienen en el celular, el cómo se llama, el PDF. El perdón, la presentación. No es, perdón. No me sale.
Teacher. Yes, Andrea. ¿Qué significa fat, rich food? That dulces. Ah, gracias. Great, Maricela, ya va por más de la mitad y va bien. Great. Andrea está en la 8, entonces, I don't enjoy rich food very much. Finished? Teacher. Teacher. Yes? En la número 8, I don't enjoy rich. ¿Cómo podría ser la traducción? No la comprendo. La rich food se refiere a comidas muy dulces, comidas altas en calorías, cremosas. Ah, okay. Uh-huh. En general, eso es son las rich food, uh-huh. Las altas en calorías rich como food. Postres, cremosas. Uh-huh. Ok. Thank you. Okay. Y ahí está diciendo que no le gusta. Ajá, si no disfruta ese tipo de comida. Ajá, no mucho le disfrutas. Ajá, y si a mí me gusta, podría ser, like it very much. Ajá, le podría decir, really, I like it very much. Uh-huh. Okay. Thank you. You're welcome.
Finished? Or you need more time? Finished, teacher. Okay, I see that some of you shared your answers. And okay, some of you on direct message, and this is okay. Bueno, los que han compartido la respuesta por ahí, muchas gracias. Estoy viendo que a pesar de que decían que no habían visto el tema, pero pues lo han hecho bien por los que he visto que han compartido. Ahora vamos a ir a los breakout rooms para que puedan hacer el ejercicio B. Paywork. Take turns responding to the statements in part 8 again. Give your own opinion when responding. Uno del grupo va a decir una, ya sea que decidan ir en orden o irla salteando. Por ejemplo, yo empiezo y digo, I can say, Reina, I'm not crazy about French food. Entonces Reina me contesta lo que ella escribió en su cuadernito ahorita. Y así van a ir haciendo para que también practiquen más speaking. Y acuérdense que la práctica en grupo es para que compartan, vean que digan, ah, pero cuando estás usando neither, no usas negativo, porque neither ya es negativo y etcétera, para que se ayuden. Ok, vamos a usar los breakout rooms. Okay, here we go. Pasa de que aquí le está diciendo que no le gusta. Ajá, que no me gusta. Ajá, entonces el tú no tiene que ir, porque entonces usted me está diciendo a mí también. Sí. Entonces el tú no tendría que ir en este caso, solo I am. Ajá. ¿Cómo fue? No, perdón. No entendí. Yo por eso que le agrego el really. Perdón, que no entendí. Para que escuche más real. Really?
No, en la primera pregunta, como yo digo un negativo, ¿verdad? I'm not crazy about French food. Entonces ahí si él solo contesta, I am, porque a él sí le gusta. Entonces no tiene que ir el tú, ¿verdad? Solo I am. O sea, si a él sí le gusta. I'm not crazy. No, si a él sí le gusta, él puede contestar, really? I love French food. Porque si solo contesta I am, es como queda como incompleto. Yo soy, yo estoy. Okay. I love it. Puede decir I love it también. Really? I love it. Puede decir también solo I like it. Yes. O quedaría siempre incompleto. No, sí podría decir really I like it. Thank you, teacher. Lo que podemos ir haciendo entonces es que el que responde pregunte la siguiente. Okay. Podemos hacer así. Ellen, I can eat any kind of food. Le contesto. Yes. Really, I do not like. Helen? Really, I don't like. No sé si sería así. No, porque está utilizando el auxiliar can. Ajá, en este caso está hablando de una habilidad, de que a él puede comer todo tipo de comida. Yeah, I can't. I can. I can really. Really? El really no sería necesario. No, no, es necesario. Yes, no se puede poner should I. So can I? So can I. O I can. So can I. Porque ahí la oración está positiva, está afirmativa. Ahí sí le cabe el tú, ¿verdad? I can too. Entonces sería I can too. I can too. Ajá. I can too. Ajá, depende, porque, por ejemplo, si usted es alguien que puede comer de todo, entonces responde en positivo también. I can too. I can too. Ajá. ¿Y si sería negativo? I cannot. I can't. I can't. Ah, ok. No puedo, yo no puedo. I can't eat any kind of food because I am allergic. Okay. Podría ser, ahí en ese caso no debería ser any, porque any diría como que no puede comer ninguna comida. Tiene que ser I can eat some food. Some food. Algunas, algunas no puede comer. Okay. Entonces puede preguntar la siguiente, Helen. Any kind, ahí lo entiendes como todo. Any sería como todo. Todos los tipos de comida. Any kind, no. Una clase de comida. No. Any kind, cualquier comida. Cualquiera, cualquier tipo de comida. Entonces también aplicaría, porque es como, diga, yo no puedo comer cualquier tipo de comida porque soy alérgico a los mariscos. En ese caso, si usted no puede comer cualquier tipo de comida, sería I can't. Pero si puede comer cualquier tipo de comida, sería I cannot. Si no puede. Sí. Ok. Sigamos entonces. De la tercera, Helen. I think Mexican food is delicious. Elija a quién preguntarle, usted. Imelda.
No, pero yo ya respondí a alguien que no, ya respondió. Rafael. También ya respondí. Kenia. ¿O Noemí? Está así. I do too. Okay. I think. I do too. So do I. The number three. Va, entonces yo voy a decir la cuatro. I can't stand greasy food. Y contesta Imelda, por favor. Okay. I can't either. Okay. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿verdad? Sí, ajá, yo tampoco. Ajá. Y podría ser también I, ¿cómo era? El neither. I can, no, I neither can, ¿verdad? Sería el orden. En ese caso, ¿quién? Si se usa el neither. Neither can I. Neither can I sería. Neither. Neither can I. O I neither. Ajá, sería si lo usamos con neither, va primero el neither. Neither can I. Si lo usamos con either, va de último. I can't either. Either. Okay. Voy a decir la número 5. I don't like salty food. And you, Kenya. Rafael. Me neither too. I don't either. Ajá, en este caso sí, tendría que ser con el auxiliar, con el do. Don't. Uh-huh. Either. Okay. I don't either, ¿verdad? I don't either. I don't either. Pero si le gusta, entonces sí podría decir, really, I do, ¿verdad? O I like it. I love it. Uh-huh. Ya va. La sexta, Rafael. Noemi, I am on the mood for something spicy. ¿Y quién le va a contestar? Noemi. Okay. I am too. En negativo sería I'm not, ¿verdad? Solo I'm not. Sí. I'm not either. Ah, sí, solo. No, solo I'm not. Ajá, solo I'm not. Ajá. Uh-huh. I'm not. Ajá. La siete. I'm tired to fast food. Helen. Helen. No sé si sería I can't stop fast food. Como en este caso tiene el verbo to be, tiene que responder usando también el verbo to be. Uh-huh. Ya me confundí. Las siete estamos viendo, Helen. Dice no me gusta la comida rápida, algo así. No, estoy como aburrido o estoy harto de la comida rápida. Ajá. Sería si usamos el neither. Ahí no puede usar el neither porque no le están diciendo que no. El negativo, ajá. No, negativo. Exacto. Ajá. Entonces siempre sería el I can. No, el verbo to be, porque usted tiene aquí que es I am, ¿verdad? Que es estoy. I am too. Puede decir I am too. O puede decir really, I love it. O I like it. No, en este caso no, porque estamos con el verbo to be. Entonces sería negativo, I'm not. I'm not. Ajá, si lo quiere decir que usted no está aburrida, entonces sería I'm not. Ah, ok. I'm not. Gracias, thank you. Really, I'm not.
Ajá. Diga la, la siguiente, entonces, la siguiente, la 8. Entonces, Helen, la 8. Ok. I don't enjoy read food very much. Rafael. Oh, I like it very much. Me gusta. Much. Yes. I love it. Yo escribí, I enjoy it a lot. No sé si es válido también. Sí, claro. Uh-huh. Sí. Really? I enjoy it a lot. I enjoy it a lot. Both answers are correct. La, ambos están correctos. Okay. La 9, Rafael. Imelda, I always eat healthy food. I do too. I always eat healthy food. En negativo sería I don't like. No, porque estamos usando como, algo como de rutina, ¿verdad? Yo siempre como comida saludable. Comida saludable, ajá. Ajá, entonces sería I don't. La 10, I can eat bland food. Kenya? Really, I can eat bland food. En ese caso, no iría, usted tampoco come comida bland, es comida blanda, ¿verdad? Bland food. Como pan blanco. Sosa, pero sí. ¿Usted sí lo come o sí le gusta? Sí, sí, pudiera comerlo. Eso, las bland food se refiere a comidas que son suaves, que no ajá. son muy condimentadas y que son bajas en fibra. Okay. Como, ajá, como cuando la gente está, digamos, como a dieta. De, a dieta blanda. Con dieta blanda, eso es lo que normalmente comen, comidas suaves que no son muy condimentadas. O nada, ¿verdad? Descondimentado. Verduras. No, ajá, nada de spicy, nada de frito, nada crudo. Como, por ejemplo, puré de papa, cosas así. Como... Sí. Ok. En mi caso yo es como simple también, ajá. Yo puse I can't either, que yo tampoco puedo comerlo. Veamos la de la blonde food. I can't, ajá, I can't either, está bien. Ok, no sé si empezamos de nuevo. Y si fuera positiva diría, really, I can. Oh, I can. Ajá. Ahí, vaya, cuando vamos a hacer algo como decir, contradecir, vea. Ahí es como si alguien dice, yo no puedo comer comida simple o blanda. Y yo también digo, yo tampoco puedo. Entonces, puedo decir, neither can I o I can't either. Pero si voy a hacer lo contrario, yo digo, yo sí. Ahí sí puedo contestar como... Casi que de cualquier forma, porque si yo digo, really, I sometimes do, puedo decir, yo a veces sí como, really, I sometimes I do, sometimes I do, o decir, really, I really like it a lot, o etcétera. O también se puede decir, I like a little. I like it a little, ajá, o I like it from time to time. Okay. Me gusta de vez en cuando, ajá. Entonces eso es básicamente donde hay como confusión, ¿verdad? Uh-huh. La idea es como ir en el mismo ritmo, ¿verdad? Si me está haciendo una afirmación, yo le puedo afirmar. Pero si me está haciendo una afirmación y yo voy a salir con algo opuesto, ahí sí es como abierta la respuesta. No vamos con ese mismo juego que estamos haciendo. Okay. Uh-huh.
Okay. ¿Algo otra pregunta, algo otra duda antes de terminar el room? El sometimes sería al final, teacher. O puede ir al inicio. Por ejemplo, si really, sometimes I can eat. Ajá, o a veces yo lo hago. Yeah, really, sometimes I do. Ok, thank you. Sometimes puede ir al inicio o al final. Ok. Okay, I have most of you here again. ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta? Yes, you can with the food. Free the food. No le comprendo, Juan. ¿Cuál es la pregunta? I can start high food. ¿Qué se va a utilizar y quién? Vaya, lo que usted me está preguntando es, ahorita les comparto porque me hace la pregunta. Estábamos diciendo esto que está acá. Es como ver si la afirmación me dice, a mí me gusta la comida japonesa. Y yo digo, a mí también. Ok, puedo hacerlo de esta forma. Y si me hace una negativa y yo también voy a negar, se puede hacer de una o de otra. Pero si yo voy a contradecir lo que me están diciendo, ahí sí puedo contestar de diferentes maneras. No necesariamente con el can, como está ahí. Me estaba haciendo con la del spicy food. ¿A dónde estaba esa? I like tea. ¿No es ninguna de estas? Ooh, a lot. Number six. La number six. I am in the mood for something spicy. Ok, ahí no está con can, está con I am. I am in the mood for something spicy. Why? La pie. I can't stand crazy food. La cinco que estoy viendo dice, I don't like salty food. Maybe number four. Greasy food. Greasy food. I can't stand greasy food. Entonces, esta es una negación, está en negativo, dice que no soporta la comida grasosa, alta de manteca. Entonces, si yo voy a decir, yo tampoco. Ahí sí puedo contestar siempre con can, decir neither can I o I can't either. Pero si de repente a mí sí me gusta, entonces yo voy a contradecir lo que esta persona me está diciendo, ¿verdad? Mi gusto es diferente. Entonces ahí sí puedo decir, puedo contestar de diferentes maneras, no necesariamente con can. Puedo decir, yeah. Really? I like it. O yo como eso de vez en cuando. I eat greasy food from time to time. Entonces, si yo no voy a ir al mismo que me está haciendo algo afirmativo y yo también afirmo o me niega y yo también niego, si me voy a salir de ese juego, puedo contestar como yo quiera. Esa es la idea. Any other question? I did all five food. Yo tengo una consulta. Dígame, Imelda. El primer, no sé si puedo poner la diapositiva donde está la explicación, la anterior. Ajá. Ya está. Con la primera de I like Japanese food a lot, podría responder I like too. O es necesario like poner it. I do. I like it too. Lo puede hacer y se comprende. De las dos formas se comprende. I like Japanese food. Sí. El I like it too es como decir la vieja confiable, ¿verdad? Uh-huh. Ok, es gracias. Como decir sí. Me too o la otra, me neither. Me too o me neither son como las que lo puede hacer ya sin miedo a decir, cuál auxiliar es o cuál verbo tiene que ser.
Entonces, así es como digamos una forma más la correcta. Más fácil. La... No, más así fácil. Como está en el cuadrito, es la forma más correcta de decir. Gramaticalmente correcta y es como más, más apegado a una conversación normal en inglés, como no quedar muy evidenciado, ¿verdad? Que el nivel de inglés es básico. Okay. Ya en un intermedio, en un avanzado, se deben de usar más este tipo de respuestas. Lo okay. otro es muy básico. Sí, es como para salir de un apuro en una conversación y eso, pero es muy básico ya. Ok, gracias. Si yo le digo, I do to Mexican, Mexican food. I do to Mexican food. Ajá. ¿Eso es qué? ¿Una oración? Necesitaría un verbo. Ajá, eso quería preguntar si necesitaba verbo o no. Si es una oración, sí, hay, pero no necesita el auxiliar do en una oración, no. Porque si está como verbo, diría hacer. Exactly, exactly. Thank you, teacher. Ok. Bueno. Con lo de los modals, como en la sección 2, ayer leímos lo que íbamos a estar haciendo, que era pues los procedimientos de un restaurante, tomando órdenes, dando órdenes. Tenemos acá, vamos a seguir trabajando con el would, solo que en este caso ya el would lo vamos a estar utilizando como el modal auxiliar para decir me gustaría, I would like, me gustaría. O para preguntarle a uno, ¿qué te gustaría? What would you like? So, let's listen. I think we have the audio here. Let's see. Y este ayer creo que me preguntaron que era el I'll y el I'd. Acá tenemos las contracciones también. Acá les incluí este material para que pues ya podamos practicar la pronunciación de estas contracciones y saber qué estamos diciendo, qué estamos contractando ahí. Vamos a escuchar y claro, vamos a hacer la misma práctica. Vamos a tener el micrófono en silencio y yo voy a ir pausando para que ustedes repitan y practiquen pronunciación. Teacher, el volumen quizás no está compartido. El sonido. Sí, gracias. Es cuando hago los breakout rooms, siempre se me desconfigura. Ok, aquí estoy compartiendo ahora. Grammar focus. Hoy se escuchan. Modal verbs would. Ok, thank you. Would and will for requests. What would you like? Page 89, exercise 7, grammar focus. Modal verbs would and will for requests. What would you like? I'd like the fish and rice. I'll have a small salad. What kind of dressing would you like? I'd like blue cheese, please. I'll have vinaigrette. What would you like to drink? I'd like an iced tea. I'll have coffee. Would you like anything else? Yes, please. I'd
I'd like some water. No, thank you. That'll be all. Contractions. I'll equals I will. I'd equals I would. Okay, questions? ¿Tenemos preguntas acerca de lo que acabamos de escuchar? No questions? Okay, so if there are no questions, we can complete the conversations that are there. So you can do it in the notebooks. Let's see. You can just write the answers. For example, here the server asks what you like to order. What is missing here? Wool. Wood. The auxiliary wood. What would you like to order?
Okay, I'm going to do the first one and then we will continue like in a chain. Okay, I'm going to mention the next person and so on. What would you like to order, Rafael? Rafael wow. Tiene que decir la que sigue ya con la respuesta y luego menciona quién va a seguir con la tercera, por ejemplo. What would you like to order? I have the spicy chicken. Sigue Delmi. Okay. Would you like rice or potatoes? Who's next? Delmi. Okay. I'd like rice, please. ¿Quién sigue, Delmi? Noemi. Okay. Nice. Would you like rice? No, baila que dice okay. 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 Would you like anything to drink? Very good, Noemi. ¿Quién sigue? Rafael ya estuvo. Juan Ricardo. ¿Cuál? Alas. Va en el vaso de agua. Sí. ¿Quién? ¿Juan Ricardo Delgado o Alas? A usted. Ah, yo. Va así. En esa va, en esa que tiene rojito. But I do like who's high bay guy of weather. ¿Quién sigue? I'll just. Mm-hmm. I will. Sí, ¿quién sigue? I do like. Estaba bien así, teacher. I'll just. So, esta tendría que ser I'll just have a glass of water. Water. Ajá. ¿Quién continúa? I do like you. Juan, ¿puede decir el nombre de la persona que sigue? De los que estaba, Mari va. Mari. I think it's me. Would you like anything else? Imelda. No, that... No sé en eso. Como acá, that'll be. Eso será todo. That'll be all. That'll be all. Excelente. Okay. That'll be. El siguiente, Judy. Would you like dessert? Mm-hmm. Continue Juan Alvarez. No, José Arnoldo. Yes, Alvarez. Okay. I'm just checking because I'm a little bit busy here. Customer. Yes, I... Give a second. No worries. Si no puede ahorita, pues le damos chance a alguien más. Thank you, teacher. Okay, Helen. Yes, I
Would you like ice cream? I'd like. I'd like. Ice cream. I'd like ice cream. Yes, I like ice cream. Thank you, Helen. Andrea? What flavor would you like? Excellent. And let's see, Ruben? Yes, I Es la última, Ruben. I'll have strawberry, please. I'll have strawberry, please. Okay, so I see that you did a very good job. Hicieron básicamente asumimos, ¿verdad? Que cuando usamos would, va a ir acompañado de like. Y si usamos will, vamos a usar have. Eso es cuando estamos diciendo qué es lo que vamos a querer de para ordenar o para comer. Would es más polite. Cuando use would, acompáñelo de like. I would like. Si va a usar will, entonces have, después de will. I'll have. Y para decir, eso sería todo, that'll be all. Sentí que costó un poquito, that'll be. Es como unirlo con una R. That'll be all. No decimos that'll be all. All right, good. So vamos a chequear asistencia antes de ir al siguiente ejercicio. So remember to turn on your cameras and say present as you hear your name. Andrea Laurena. Present. Thank you. Belén Batres. Oh, Belén dijo que no se podía conectar. Carlos Mario. Present, teacher. Thank you. Carmen René. Delmi Guadalupe. Present. Thank you, Delmi. Francisco Nehemías. Helen Dionelli. Present, teacher. Thank you, Helen. Iris Joana. Present. Thank you, Iris. Le toca 101. Si puede quedarse 10 minutitos después de la clase. José Arnoldo. Okay. José Arnoldo. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Juan Ricardo Menedemo. Present, teacher. Thank you. Kenia Sicilia. Present, teacher. Thank you so much. Marisela del Carmen. Marisela del Carmen. Marisela del Carmen. Parece que escribió la primera vez que no la había mencionado. La mencioné otra vez y ya no la veo por acá. O si es que tienen problemas ahorita. Okay, pero sí está, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok, thank you. Moisés Alberto. Present, teacher. Thank you. Noemí Albertina. Present, teacher. Thank you so much. Rafael Antonio. Present, teacher. Thank you so much. Reina Margarita. Present. Thank you. Rubén de Jesús. Present, teacher. Thank you so much. Stephanie Guadalupe. Judy Araceli. Here, teacher. Thank you so much. José Rudy. Ana Mercedes. María Angélica. Present. Thank you. Imelda Elizabeth. Present. Thank you. Susana Esmeralda. All right. So let's continue.
Okay, so we already did a conversation in the previous exercise. We completed using would like, and I'll have, etc. So in this exercise, we are required to role play a conversation in which you, one of you is a customer in a coffee shop, and you order what you want for food, and one of you is gonna be the server and take the customer order. Here we have a sample menu. Today's lunch special. We have spicy beef and potatoes, lamb with French fries, shrimp pizza and salad. We have drinks, desserts, and other main courses. So based on this menu, you're going to role play and make a conversation similar to this one. Sería similar a esta. Hay un mesero y hay un cliente pidiendo, ordenando, y vamos a poner lo que acabamos de ver acá. También esas, tienen dos ejemplos de conversación. Está esta y está esta otra. Es para preguntar, ¿qué te gustaría ordenar? What would you like to order? O, may I take your order? Si bien hay dos formas diferentes de preguntarle a alguien, ¿puedo tomar su orden o qué ordenar? May I take your order? Y aquí tenemos esta otra. What would you like to order? Okay. So, de cualquiera de las dos formas, pueden armar una conversación en la que uno es el mesero y otro es el customer, ¿verdad? Y no es necesario que sea una gran conversación, puede ser un poco... corta. Ahí tienen el menú de ejemplo y los voy a unir a breakout rooms para que puedan hacer la conversación. Vamos a reducirlos un poquito para que no les cueste tanto. Y tiempo. Ok. There you go.
Teacher. Okay, were you able to finish? Who finished the conversation? Me sacó del grupo porque no me incorporó. Estaba en un grupo, pero sus compañeros a lo mejor no se incorporaron porque todos estaban en grupo. Casi poquito, poquito hicimos. Poquito hicimos, sí. Oh, really? Yes. Uh-huh. Okay, so... Ya, pues, creo que nadie completó la conversación entonces, ¿verdad? No worries. Esta sesión, la sección 2, es un poco corta, entonces nos va a ayudar a tener más tiempo de practicar con pronunciación y esos temas. Entonces, vamos a ver si podemos finalizarla el lunes. Yo sé que ya están cansaditos y ya se nos terminó el tiempo. So, see you on Monday, and I hope that you enjoy your weekend. Monday. Thank you. See you on Monday. Thank Bye. You, Bye. 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 Good night. Good night. Bye. Monday. Good night. Good night. Dios los bendiga a todos. Good night. Good night. Noche. Blessing. Blessing. Hey. Hola Iris, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hello, teacher. Hi, Iris, ¿cómo va? Sueñito, ¿cómo sientes? Bien. Sí, ¿verdad? Ya todos estamos sí. Cansados ya, pero ¿no trabaja mañana o sí? No, no trabajo. No, mañana me toca libre hasta el lunes. Ah, ok. Sí. Bien. ¿Y cómo va? ¿Cómo siente las clases? Fíjese que bastante bien, teacher. De hecho, siento que todos los temas los he comprendido, solo que realmente son de practicar, porque hay cosas que uno entiende en la clase, pero después se le olvida. Entonces, como ese tema, por ejemplo, el que vimos ahora, se me congeló, teacher. ¿Ahora? Se me congeló un ratito. Ok. Sí, hoy sí. No, le decía que he comprendido bien los temas, solo que realmente son de practicar. Por ejemplo, el de ahora es como memorizarse bien cuándo voy a usar el también, el tampoco, si estoy en el verbo to be o un verbo normal. Pero realmente es práctica. Entonces, yo a veces siempre lo que pido en este one-on-one es como algún tips para reforzarme o para ayudarme más. Aparte de las 2 horas de clase, ¿verdad? Que a mí siento que me cuesta bastante como soltarme para hablar, porque puedo entender, de repente oigo a alguien, y si a usted, o sea, y entiendo lo que nos está diciendo, pero a la hora de que yo quiero hablar, sí, siento que ahí me bloqueo. Ese problema sí lo tienen la mayoría, porque están como tratando de traducir antes de hablar. Entonces, y hay cosas que realmente no se pueden traducir porque acuérdense, son diferentes culturas, diferentes idiomas, y lo que hay aquí no hay allá. Por ejemplo, decir aquí guacal, allá no, creo que ni usan esas cosas.
uno vaya y es totalmente diferente. Recuerdo una vez vino una amiga que tengo en Londres con el esposo y el hombre estaba horrorizado viendo un lavadero y viendo gente lavando el lavadero. Era como, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? Entonces, dígale a él que es un lavadero en inglés, no lo va a saber. Entonces, es como esa mala costumbre, hay que írsela quitando porque por cultura, porque son diferentes idiomas, no todo se va a poder traducir. Entonces, hay que buscar como sinónimos, ¿ok? ¿Alguna palabra parecida? Más vocabulario, ¿verdad? Y tenemos que buscar vocabulario y usarlo, hacerlo que sea práctico, porque de nada sirve tenerlo por ahí anotado y no practicarlo. Entonces, volviendo a lo que usted decía, lo que le ayuda y necesita es práctica. ¿Qué puede hacer? Ir eliminando ese pensamiento, porque si usted entiende todo lo que está oyendo en inglés, es porque sabe. Si está en este nivel es porque ya tuvo todo el básico completo. Entonces, ¿para qué necesitamos estar escuchando o traduciendo español? No es necesario. Si usted entiende todo lo que estamos diciendo, fácil, usted puede también hablarlo. Trate de cuando sienta que está empezando a pensar en español, bloquéelo y busque en su mente el inglés que tiene. Por ejemplo, ahorita si decimos, estoy cansado, no tengo por qué pensarlo en español, porque ya sé cómo decirlo en inglés, I'm tired, I need to sleep, it's 10 o'clock, I think I'm gonna get a coffee, and then I'm going to watch TV for a little while, and then I'm going to brush my teeth and sleep. Tomorrow is going to be a good day. Y empezar a hacer sus planes, qué va a pasar mañana, hablar como con usted misma, porque pues no sé si tiene alguien con quien pueda practicar. No, ¿verdad? No. Entonces nos toca con el mí mismo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación quizás sería que empiece a pensar lo más que pueda en inglés, hablar con usted misma. Mire, a veces uno pasa tiempo muerto, pues tiempo que usted va, si va a consulta, a esperar que la atiendan, si sale de su casa, de repente está en un gran tráfico. Esos tiempos uno los puede utilizar para empezar a pensar cosas en inglés, como decir, I'm in a traffic, but what I'm going to do when I arrive home, well, I'm probably going to cook dinner. I'm going to prepare this and this and that. What is in the fridge? Okay, in the fridge, I have some chicken. I have meat, but I am missing yogurt. I am missing milk. So I think that I'm going to need to be to go to the supermarket and get some milk, yogurt. What else do I need? Empezar a pensar. Las cosas diarias, por ejemplo, ¿qué tengo en la refri? Tengo que ir al súper, ¿qué voy a comprar? Hago la lista, le voy a decir a mi esposo que me acompañe, que vayamos al súper. Empiece a estar pensando en inglés, eso le va a ayudar mucho. Ok. Otra cosa que puede hacer es como de repente hacer, ponerse una meta. Vaya, ahora aprendí a responder a hacer como agreement, ¿ok? Si alguien me dice, a mí no me gusta tal cosa, yo le puedo decir, a mí tampoco. A mí me gusta tal cosa, a mí también. Pero cuando me salgo de ahí, ya sé que si yo me salgo de ese juego del a mí tampoco y el a mí también, puedo contestar con cualquier auxiliar que no sea can, que no sea do, que no sea verbo to be. La respuesta es como más libre. Hacer como oracioncitas, imaginando que alguien me dice, I can't stand McDonald's. I hate McDonald's. ¿Qué diría yo? I do too. Oh, really? I love McDonald's. Okay, don't mess with McDonald's. Que nunca va a pasar. I hate that, those burgers. So. Entonces, como ponerse a hacer como rolcitos chiquitos durante el día.
Tal vez ponerse a recordar. Como uno piensa en la mente en español, tratarlo de hacer en inglés. Tratarlo con las palabras que tenga. Exacto. Con lo que tenga a la mano. O de repente, si el tema de hoy usted dice, ah, este tema lo entendí, pero necesito practicarlo, hágalo en el momento o al siguiente día. Yo sé que a veces por el trabajo se dificulta, pero si está en una oficina, anótelo en un post-it y póngalo por ahí en la computadora o donde sea para que usted esté en contacto con eso y de repente lo veo, lo practico, lo veo, lo practico. O si no está en un puesto fijo, incluso en la mano se lo puede notar. Yo eso es lo que hacía para ir aprendiendo vocabulario. Las palabras nuevas que aprendía hoy, que miraba hoy, el día siguiente trataba de memorizarlas. Y como no está en un puesto fijo, me las anotaba en la mano. Ahí las andaba viendo cada rato. Trataba de hacer oracioncitas con ella y de repente, ay, en algún momento así veía que tengo que, ah, ok, vamos a hacer una oración con este. ¿Qué significaba? Ah, tal cosa. Y así, para ir agarrando vocabulario y practicar el inglés más para que se vaya soltando. Eso es lo que le podría recomendar, leer y también lo de la aplicación que les mandé, ¿verdad? Eso tiene bastante de lectura y ahí puede aprender bastante vocabulario nuevo. Ok. Está bien, voy a practicar, teacher, para que me vaya bien. Sí, usted casi no falta clase, ¿verdad? Eso es importante también, ser constante, estar siempre en las clases, tratar de no faltar. Eso le va a ayudar mucho. ¿Se congeló Iris o me congelé yo? Hola, hola. Hola, se congeló, me congelé, ¿qué pasó? Bueno.